El sentido común indica que los adultos mayores y los discapacitados deben tener ubicaciones preferentes en las filas de atención. Bueno, hasta ahora en la salud pública nada garantizaba eso, pero desde hoy todo cambiará. Los detalles en el informe de Francisco Valenzuela. Cuando voy al consultorio de Bellero a las 5 de la mañana a sacar un número y arriesgando mi vida que me puedan asaltar y quitarme la silla, los malulos. Yo llego a las 2 de la tarde a mi casa, estoy todo el día en el hospital, en el consultorio. Hace 16 años María se mueve en una silla tras haber sido atropellada por una micro. Después de reagendar horas de sus tratamientos, afirma que ella enfrenta el sistema de salud como cualquier otra persona. Cuando voy al consultorio, igual, lo mismo. De todo el tiempo, para buscar mi remedio, tengo que sacar números, no me atienden a tiro, tengo que hacer la fila. Situación que enfrentan gran parte de los adultos mayores usuarios de la salud pública. Para estar a las 7, dar los números a las 7:30, hay que venirse a las 5:30 de la mañana. Hoy día tuve que levantarme a las 5 de la mañana para que me atendieran a las 7:30. Parecería de sentido común que se les dé preferencia en la fila tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad, pero esto no siempre ocurre. Sin embargo, esta preferencia tiene a partir de hoy la calidad de ley, después de que el presidente la promulgara. A los adultos mayores, por su edad, por su condición física, les es más difícil acceder a los servicios de salud. Lo mismo pasa con los discapacitados. Por eso esta ley busca aplanar la cancha, igualar oportunidades. Uno de los sacrificios más grandes es levantarse temprano, llegar primero, estar esperando, pero en el caso de los adultos mayores esto puede transformarse en una tragedia si no los atendíamos preferentemente. Entonces, lo que parece de sentido común, hoy día se hace sentido común porque es la ley que mandata a que así sea. Esta norma se incorporará a la Ley de Derechos de los Pacientes y uno de sus primeros puntos establece la instalación de filas especiales para adultos mayores y personas con discapacidad de la red pública. Cuando un hospital, un consultorio, no tenga atención preferente para adultos mayores, los vamos a denunciar a la superintendencia y vamos a pedir que hayan sanciones para los directivos de hospitales, de consultorios o de servicios que no apliquen esta ley. Regio, po. Siempre que cumplan nomás. Estupendo, regio. En la misma farmacia ambulatoria del Hospital Sotero del Río ya cuentan con un horario preferencial para el adulto mayor. El director del recinto asistencial dice que recién están viendo los frutos de este trabajo. Todo cambio en la forma de atender a las personas, sobre todo personas mayores, requiere mucha energía para informar, convencer, que la gente confíe en que lo que uno le está diciendo es real. Por ley, el reglamento puede estar listo hasta en 6 meses. Falta todavía para que María y otros adultos de la tercera edad y discapacitados puedan tener acceso preferente a la red pública, pero al menos hoy se retiran esperanzados con esta noticia.